Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fontijón y estamos en un nuevo video de Ball City Gundam Battle of Primes. Y el día de hoy vamos a utilizar y analizar a lo que posiblemente podría ser hasta la fecha el mejor support de 550 o uno de los mejores, para mi gusto, uno de los mejores support que tenemos en 550, el Siskiede. Antes que nada quiero remarcar que me parece súper raro que Battle Operation haya agregado una unidad de ese de Gundam. No sé qué intentan decirnos, quizás que va a aparecer el Siganda en un futuro. Bueno, me encantaría realmente, pero de verdad, me parece súper raro que hayan agregado algo que es totalmente aparte de lo que vendría a ser el UC. Que si bien, bueno, la saga SD pertenece a una, vamos a decir, historia del UC, pero no canónica. Ese es el tema, es no canónica. En fin, no importa, no me voy a adentrar en eso. Vamos a hacer un repaso rápido por las armas y las habilidades. Para empezar tenemos el Siskiede Long Beam Rifle con un poder de 2600, un hit de 80 y un rango de 500. Empezamos bastante fuerte con lo que es el rango. Un cooldown de 4.5, la verdad que está bastante bueno. Si bien por ahí lo negativo es que no podemos disparar tan seguidos, ya que para un segundo disparo consecutivo, después del tiempo de cooldown, el arma de sobrecarga, vamos a decir que lo compensa con el daño y también lo compensa con el rango. Algo negativo para algunos jugadores puede ser que te quedas quieto a la hora de disparar, así que hay que hacer como un ligero cálculo entre dónde se mueve el rival, si es que se está moviendo, y más o menos dónde va a quedar nuestra mira a la hora de disparar, pero tampoco es algo muy grave. Como arma principal de melee tenemos el Siskiede Beam Saber con un poder de 2400 y un cooldown de 2.5, la verdad es un sable normal con un movimiento básicamente de GM, de Gundam. El atrás R2 es más similar al del Z o el del Metus, se podría dar un ejemplo. Está bastante bien por el tema de que la unidad tiene combo y también el tema de las prioridades que más adelante vamos a entrar en detalle, ya que van ligadas a la habilidad única que trae Siskiede. Como primera subarma tenemos el Siskiede Long Beam Rifle Rapid, es como el común pero básicamente el disparo rápido, con un poder de 900 por disparo, un hit de 30 por disparo también y un rango de 500, igual que el arma principal. Está bastante bien, negativo que te quedas quieto a la hora de disparar, igual que el arma principal. Y que vamos a decir que hay que dar los 3 disparos para poder meter lo que vendría a ser el estupro acumulación de daño. Con los que tienen Damage Control quizás puede llegar a costar un poco más, pero para unidades normales está muy bueno. Como segunda subarma tenemos el Siskiede Mega Cannon. La verdad que esta arma es muy fuerte realmente. Un poder de 1000 que en realidad va por hit, básicamente. Hit de 100, obviamente, sobrecarga. Rango de 600, lo cual está muy bueno. Pero bueno, tiene un overhead de 90, lo cual es un arma que vamos a tener que utilizar bien. Y a lo sumo vamos a usarlo cada vez que nos maten o cada vez que estemos mucho tiempo peleando, básicamente. Un focus de 10, que quizás es como lo contradictorio, pero créanme que el daño lo compensa. El daño que puede hacer el arma. Y más aún, el tema de que a la hora de dispararlo se puede dirigir la mira bastante dentro de todo. O sea, no es un disparo fijo, sino que es bastante similar al, se podría dar un ejemplo, al Unit 4, el General, que tiene el cañón, la versión modificada. Bueno, es bastante similar a eso el cañón. Tiene buen daño, se puede corregir la mira, está muy bueno. Pero bueno, lo malo es el tema del overheat de 90, o sea, es una barbaridad. Y el focus de 10 puede ser un poquito malo si es que no sabemos buscar un lugar cómodo para cargarlo. Y como última habilidad tenemos el Ifill Launcher Defense, el cual va a generar la habilidad Ifill Launcher, pero en todo el Mobile Suit. Esto está muy bueno, ya que vamos a tener una reducción del 80% de cualquier disparo beam. Y no solamente eso, sino que vamos a ser totalmente nulos al estalleo por... O sea, el estalleo directo. Eso sí, algo que no remarcan, el estalleo por la acumulación sí lo vamos a tener. Así que si alguien les está disparando muchos beam, no se confíen demasiado. Traten de, obviamente, pararlo con un disparo de los nuestros o directamente ponerse más seguro. Lo negativo, que igual viene narrado en el arma, es que si entramos en modo melee o tiramos un tacleo, esta habilidad, bueno, esta arma mejor dicho, se pierde. Así que sepan que no se pueden hacer los héroes, ponerse el escudo y tirarse a melee como hace mucha gente, porque no funciona así el arma. Y ahora vamos a ver rápido las habilidades. Para empezar tenemos radar mejorado de level 1, mira mejorada de level 2, data link para que nuestros aliados puedan ver el HP de los enemigos siempre que estén en nuestro radar, aerospace gimbal para tener un mejor ángulo de disparo en el espacio, balance oro para poder cancelar los movimientos de alta velocidad con un tacleo o un ataque a melee, handbag para mejor molida en el espacio, force injector para cancelar un movimiento de alta velocidad con otro,
melee combo para poder meter dos hits con la espada. Un acelerito, lo cual se me hace súper raro para un support. Nos permite cancelar la animación de choque de espadas con un movimiento de alta velocidad. Y Field Control System, que cuando nos den un tiro cerca del agujero que tiene nuestra arma, vamos a tener un 80% menos de daño. Y bueno, si eso es un directo, no lo vamos a recibir. Special Leg Buffer para tener más vida y más resistencia en las piernas. Backbinder Special Cushioning para tener reducción de HP en la espalda. Ahora vamos con lo que es un poquito más extenso, que son las habilidades Offense Mode fase 1 y fase 2. Tienen cada uno sus ventajas, así que vamos a explicarlas en detalle, que va a ser como lo más larguito básicamente. La fase 1 solo se puede activar cuando tenemos 30% de HP o más. Nos va a brindar la habilidad Fly Control Program de level 2, que básicamente es poder hacer dashes en el aire. Y nos va a dar un buffo de velocidad y un buffo de daño, está muy bueno. Pero también nos va a brindar prioridad de level 2 con ataques a melee. Y sí, si quiere tiene de level 1, o sea, con la fase 1 vamos a pasar a level 2. O sea, básicamente podemos hacerle entre comillas frente a la mayoría de los generals. Y para la fase 2, que es mucho mejor, pero el problema es que vamos a tener menos vida. Vamos a tener un busteo del ataque, de la defensa y de la velocidad. Vamos a tener Fly Control Program de level 3. Vamos a tener evasión de level 2. Y adicional, vamos a tener prioridad de level 3. Es una bestialidad. O sea, está bien que lo hayan hecho con 30% de vida o menos. Porque si se activaba con mucho más, hubiera estado demasiado, demasiado fuerte. Es que no sé, o sea, la gente que realmente es buena con este tipo de unidades, que son como supports medio tirando a generals, yo creo que al activar el level 3, o sea, las rompen, porque, o sea, mejora de busteo, mejora de daño, mejora de defensa, prioridad de level 3, evasión, o sea, un support con evasión, gente, o sea, el sueño que tuvimos todos cuando empezamos a jugar, o sea, es genial, realmente es súper genial. Y finalmente, ¿cómo armarlo? A ver, yo prefiero llevarlo con un poquito de daño y me parece muy importante para mí el tema de tener el generador auxiliar. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dar muchos disparos seguidos. Eso es como la contra que tengo yo con esta unidad. Que no puedo cubrir mucho rango a lo que es distancia. O sea, si me quiero poner como enfermo a disparar, me voy a quedar sin armas rápidamente. Así que prefiero tener un generador, el cual me va a venir bastante bien. También va a tener una reducción de 4.5 para el escudo, lo cual es una maravilla realmente. Pero he visto que lo arman full vida por el tema de tener la habilidad de level 3 mucho más tiempo, lo cual está bueno, se entiende, pero no es algo que a mí me gusta jugar. Así que nada, pueden armarlo como quiera realmente. Pero pienso que personalmente, para cubrir el rol de support bien, un generador auxiliar de level 4 o de level 3 deberían llevar. O sea, les va a venir bastante, bastante bien realmente. Bien, gente, vamos a ver cómo va esta partida. Creo que puedo. Es un poquito tarde, pero voy a intentarlo igual. Me gustaría poder tirarme al suelo realmente a tirar el cargado. Cosa que no se puede. No puedo ponerte en contra. Dudo mucho que alguien se asome igual, Pero si se asoma. ¡Epa, epa, epa! Bien, ni acá. No lo vi. ¡Ay, no lo vi! Bien. ¡Ay, lo que le sacó! ¡Pobre Canfer! Espera. A mimir, Canfer. Puta madre con los comienzos que paso cuando quiero grabar. Perdón. Mierda, pobre. Igual Canfer tiene muy poca defensa. ¿Y solo? No, estoy con el otro. O sea, Canfer tiene muy poca defensa con lo que es y con todo lo que es disparo, básicamente. No sé si me conviene estar mucho acá. Igual, todavía tengo la fase 1, qué mierda. Bien. Un poquito de escudo. Ya comprobé que
Y iba a decir, comprobé que son todos armas bin, hasta que vino por el costado a melee, básicamente. Pero en fin, igual, me llevo una kill por lo menos. Un poquito de fuego soporte. Che, están llevando muchos Sikuas, o sea, van a haber muchos puntos en el mapa que voy a pensar que son aliados y al final no van a ser. Así que nada, vamos a estar un poquito concentrados. No llevemos el sur, no soy un hijo de puta. Miguel manqueando como el mejor siempre. Vamos, vamos. A ver, resumen así rápido para ver de la unidad. No sé, no tengo nada, o sea, siento que la unidad es como súper simple, pero a la vez es complicada de dominar, porque el tema de las armas que se sobrecargan rápido y... ¡Joder, puta! Y el tema de tener que usar la habilidad para usar... O sea, la realidad es que las habilidades de fase 1 y fase 2 son para ir a melee, básicamente. ¡Puta madre! Son habilidades que... ¡Mierda! Son habilidades que a melee te van a ayudar un montón para poder sacar ventaja. El problema reside ahí, en que tenés que ser bueno para llevar un super a melee. Me acabo de errar, soy el peor super, gente. Estoy quieto, joder. El furro se está quitando los radares. Bien. Dale, eso mismo. ¿Qué quiere? ¿Querés que te rompa las piernas de vuelta? No. No pude meter mi veneno. Eso. Ah, ¿y mi parry? Bien. Igual lo mataron. Salió súper tarde mi parry. Vamos a meter excusas, gente, para no decir que estoy jugando mal. ¿Qué le dio? Bien. No pasa nada, igual lo vamos a super... Igual me están dando una carreada súper buena, gente. Lo que sí, estoy utilizando las fases. ¿Será que se suben a matar al 2? Si lo hacen, me voy a super aprovechar, ¿eh? Puta piedra. No. Chao. ¡Y solo! ¡Mierda! ¡Corre, corre, si quiere, corre! ¡Mierda! Bien igual, ¿eh? Vamos bastante bien. Mientras no pongan la bomba, vamos súper bien. Vamos, me estoy dando cuenta que estoy usando un poquito el escudo, ¿eh? Pero muy poco el escudo. Es como algo que lo tengo que adaptar a mi jugabilidad. ¡Mierda! Buena. Ah, ¿en serio? La casa. Da. ¿Alguien más me va a stunear? Sea aliado o enemigo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Meten un tiro! ¡Hermano, es...! No lo ven por el coso, no lo ven por la habilidad, se hace pasar por un aliado. Un support me. ¿Qué mierda estaba haciendo el Gerbera?
Me cago en Dios. Y sí, era obvio, era obvio. Me la tenía que jugar igual. Realmente me la tenía que jugar. No sé por qué mi hermana me metió un tiro en medio de la nuca. Vamos, igual ya está súper ganado, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de presencia ahí. Nomás para... para decir que hicimos algo, ¿no? Y acá, es que le tengo una bronca a este. No, vení acá. Me los voy a llevar. Ay, no llegué. Los quería llevar. Le quería llevar uno. O este que se hizo pasar por aliado, o el otro que interrumpió los radares. Pero bien. Fue una buena partida. Me sentí bastante cómodo usando un sub, básicamente. 87.000 y fue el top. Bastante poquito realmente. Pero en fin, como dije anteriormente, no tengo cosas muy negativas que decir si quiere. Siento que es un día súper simple. Pero a la vez creo que en esa dificultad. En esa simpleza está la dificultad, perdón. Ya que nos quedamos quietos al disparar, no podemos hacer tantos disparos seguidos. Pero bueno, todos esos problemas lo compensa con el tema del daño. Tiene muy, muy buen daño, la verdad. Y tenemos la herramienta de poder ir a melee también. Que bueno, entiendo que ir a melee no es lo mejor con un support o no es lo más cómodo. Pero la gente que le sepa jugar ese tipo de rol, creo que le puede sacar mucho provecho. ¿Roto? No creo. OP. Sí, para mí está muy OP el Sisquiel, o sea, demasiado diría. El mejor support de 550, posiblemente. No se me viene otro a la cabeza, pero posiblemente lo sea. Pero bueno, saben que si les gusta este tipo de videos pueden dejar su hermoso like y también compartirlo para que podamos llegar a más personas. También acuérdense de suscribirse para no perderse mis próximos videos, que si bien algunos se tardan, estoy intentando hacerlos. Sin más nada que decirles, será hasta el próximo video o directo. Chao, chao.